fast car. I wanted to get to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can. Hola, soy Miriam. Hoy os quiero dar unos consejos básicos de cómo mantener limpias las orejas de vuestras mascotas. Si veis que hay suciedad en exceso dentro del oído o huele mal, lo tiene que revisar un veterinario. Eso es lo más importante. Nosotros vamos a daros unos consejos para el mantenimiento de una higiene óptima del oído. Existen varios productos en el mercado para la higiene auditiva del animal. Nosotros vamos a usar estos polvos que son específicos para retirar el pelo que nace dentro del oído. Y este producto en gel que es para limpiar la zona auditiva. Vamos a usar un limpiador en gel porque son muy fáciles de usar. Abrimos un poquito la oreja, apartamos el pelo y pulsamos dentro del oído. Queda en gel, pero con el contacto del oído, al estar más caliente, se va a ir fundiendo. Y hay que masajear unos minutos. No vamos a retirar con bastoncillos ni limpiar la suciedad con bastoncillos porque podemos dañar el oído. Vamos a esperar que se sacuda y la suciedad va a salir por sí sola. Vamos a hacer lo mismo en la otra oreja. Abrimos un poquito, retiramos el pelo y pulsamos una y dos veces. Masajeamos un poquito. Y me voy a retirar a ver si se sacude. Bueno, no quiere sacudirse, no pasa nada. Vamos a retirar el exceso de gel de los oídos. Como veis, ha soltado un poco, el oído está limpio, pero hay que mantenerlo. Se retira para que esté seco, no quede humedad. Si no, lo va a absorber el pelo y la piel y no mancha. Ya habéis visto cómo limpiar las orejas de vuestros perros. Podéis comprar los productos para la higiene en cualquier tienda especializada para mascotas o centro veterinario. Y con esto me despido por hoy. Adiós, nos vemos en otro capítulo de Peluquería Canina Básica. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone.